a punto de viajar. Punto. México. Hacer erupción acá. Viene pisando desde los 70s, 80s, 90, Stoner, y bueno, una gran actuación de esta banda. Les agradecemos la participación. Nosotros, bueno, el Tianguis de Chopo también se motiva cuando vienen bandas de países foráneos, ¿no? En este caso, hemos tenido en este lugar cerca de 3.500 bandas a través del tiempo, ¿no? Sí. Y esas bandas han venido de España, todo Sudamérica, prácticamente. Es un ombligo del rock, digamos, a nivel mundial, ¿no? Tal vez. Yo pensé que era. Sí. Trío.